A ir, creo que hasta el final va a ser la última ruta que vamos a hacer. En fin, primero pues a acabar la ruta común, porque esto va para largo, ¿eh? La ruta común es muy larga. En la traducción todavía no puedo acabar la ruta común, imagínense, chicas. Con los gameplays voy a tardar más. Pues bueno, pues a darle duro, a ver qué más pasa. Aunque su ira comenzó a hervir, Konoe se aseguró de mantener la compostura. Si rechazaba la solicitud de Bardo y buscaba otra posada, no podía garantizarse que encontrara un lugar, para quedarse. Wakatta. Ni modo, hacerle de recepcionista. Entendido. Domo. Gracias. Bardo le sonrió. Fue una sonrisa como de triunfo. Konoe sintió una punzada de amarga derrota. Nani sureba inda, misebante. ¿Qué debería hacer como recepcionista? Ukezuke ni kyaku ga kitara, shikuhaku chou ni namae o kaite kure tte ieba ii. Anta, namae wa? Cuando un cliente aparezca, pregúntale su nombre y escríbelo en el libro de cuenta. ¿Cuál es tu nombre? Diana, pues si quieres saber. Konoe. Konoe. Konoe, ¿ka? Ore ga modotte kita toki ni mada iru yo nara, meshi o furumatte yaru yo. Uchi no wa kekkou hyouban ga ii. Konoe. Si todavía estás aquí para cuando regrese, te invitaré a la cena. Se dice que nuestra comida es buena. Sonna no ii, betsu ni. Está bien, no me importa. Sore ya, makaseta. Bueno, te dejo el resto a ti. Vale, vale, que me pagues. Sacudiendo una mano, Bardo dejó la posada. Se sentía como si acabara de pasar una tormenta. Una vez que Bardo se fue, Konoe miró hacia la puerta, sintiéndose extrañamente vacío. Konoe se dio cuenta de que fue completamente arrastrado por el ritmo frenético de Bardo. Creo que demasiado tarde para darte cuenta, ¿no, Konoe? En resumen, había sido utilizado. Konoe miró el mostrador y comenzó a sentirse cada vez más irritado. No había razón para verse obligado a responder o hacer una promesa en una posada a la que solo había entrado por casualidad. Soy un idiota.
Konoe fue de mala gana detrás del mostrador y se sentó en el taburete. No le gustaba romper las promesas. Cubriéndose la cabeza con la capucha de su capa, debe haber parecido la recepcionista más espeluznante de la ciudad. Es mejor que ese sustituto... Será mejor que ese sustituto llegue pronto. Ay, pobre Konoe, incluso está así como que... Incapaz de soportarlo, Konoe dejó caer sus hombros. Luego escuchó pasos bajando las escaleras. Konoe miró hacia abajo reflexivamente, no queriendo ser visto por otros gatos. ¡Oye! Sabía que era él. ¡Ey! Konoe levantó la vista hacia la voz familiar. ¡Mira ese traje! ¡Mira esa cola que se carga Ray! ¡Miren esa cola! Ray se paró frente al mostrador. ¿Sonna tokoro de nani o shiteiru? ¿Pues qué no ves? Soy el nuevo recepcionista. ¿Qué estás haciendo ahí? La cara de Konoe de castrado. La incredulidad coloreó su voz. Chotto, tanomarete. Me pidieron un favor. Vuelvo a decir, miren el tamaño de esa cola. Uf. Me recuerda la colita de la gatita de mi hermano Luna. Así está de gruesa. Oh, y blanca. Bueno, el de Ray es plateado. La gata de mi hermano sí es blanca. ¿Dare ni? ¿Quién? Koko no shujin. El propietario de este lugar. ¿Soitza dou shita? ¿Qué pasó con él? Yōji ga aru toka de dete itta. Dijo que tenía algo que hacer y se fue. Yes. Mattaku. ¿En serio? Con la mirada en sus ojos que lo decía todo, Ray se dio la vuelta y suspiró. Baka nego da na. Omae mo koko no shujin mo. Eres un gato idiota. Y también lo es el dueño de esta posada. Sin palabras. No pudo responder. De hecho, Konoe se inclinó a aceptar. Ray tímidamente entrecerró los ojos hacia Konoe. Nigamushi o kamitsubushita yona kao da na. Esa es una cara tan amargada. ¿Sonna ni renka yo? ¿Tan rara es? Henda. Sí, es raro. Ay, ¿y tú no, va? Tú bien galán. Bueno, sí, súper galán, que se le puede decir. Qué conoce. Como si ya no se sintiera lo suficientemente mal. Cuando la recepcionista sustituta finalmente llegó, Konoe dejó el escritorio. Solo había pasado un rato, pero todavía estaba excepcionalmente cansado y finalmente se dirigió a la habitación. Era una habitación hecha para dos, sin características especiales. Había dos camas, una mesa pequeña y una silla. No mucho más. En el estante había una lámpara y en la esquina de la habitación había un barril de agua.
Parecía que había una habitación separada para fines sanitarios. Me pregunto cómo será su baño. Un montón de arena ahí. Porque en la esquina del pasillo del segundo piso había una puerta con una pequeña imagen de un arenero colgado. ¡Ay, qué mono! Ya me imaginé su baño, una caja de arena. Ay. Conoe abrió la ventana. Era de noche, pero las calles estaban tan animadas como siempre, y la luz parpadeaba en los puestos de los vendedores ambulantes. Conoe dejó escapar un pequeño suspiro. Finalmente pudo relajarse. Ray estaba revisando la herida cuando Conoe lo cortó. 大したことはないな。お前のも見せてみろ。No es la gran cosa. Muéstrame lo tuyo. What? ¿De qué estamos hablando? A ver, pónganme en contexto, si no voy a pensar mal. 俺は…いい。Estoy bien. Supongo que se refiere a las heridas, ¿no? Conoe detuvo inmediatamente la mano de Ray, que buscaba quitarle su abrigo, y sacudió la cabeza. Ah, parece que a Ray le encanta quitar el abrigo a las personas, ¿eh? Aunque sabía sobre sus orejas y cola, Ray no había visto las marcas en su cuerpo. Ah, no, todavía no. A pesar de que podría verlas tarde o temprano, Conoe todavía dudó. Pues ya enséñale todo, pues ya. Nanda. ¿Qué? Dale, Conoe, ya dile todo. Iikara, míselo. Muéstramelo yo. Uy, qué mandón. Conoe miró hacia abajo con las orejas rectas. Ray no parecía convencido. ¡Yada! No quiero. Aunque en japonés dijo no quiero, aquí le ponen no me toques. Siento que el no me toques suena más. Ustedes me entienden. ¿Otra vez lo lastimaste, Conoe? Conoe instintivamente sacó sus garras. El impulso le quitó la capucha. Un rasguño rojo pasó por la mejilla de Ray, y Conoe lo miró con los ojos muy abiertos. Él no quiso hacer eso. Ray se limpió la mejilla en silencio y miró la sangre en su mano. 二度も同じ奴に傷をつけられるとはな。Pues ya ves, Ray. Los caminos de la vida no son lo que uno esperaba. Inserta la canción. Pensar que el mismo chico logrará lastimarme por segunda vez. Su voz era indiferente. No había ira ni sed de sangre. Era frío como ese ojo azul suyo. Conoe apretó los puños, miró hacia abajo y se mordió su labio. ¿Nani ga sonna ni ki ni kakaru? ¿Qué te tiene tan preocupado? Ya, enséñasela, enséñale todo. Sono mimi to oka. ¿Es por tus orejas y cola? Cerca, cerca, cerca. Ahí te van a acabar todo. Ahí está. Kuro ga fukitsu da to shitemo, omae no kakushikata wa jinjou janai. Hitori de mori o nukeyou to shiteita tokoro o miru to, nani ka atta to kangaeru no ga futsuu daro. Aunque sean negras, es normal que las estés escondiendo tanto. Perdón, no es normal que las estés escondiendo tanto.
Es normal pensar que algo está pasando al ver la manera en que intentaste cruzar aquel bosque tú solo. Incluso si sus ojos no se encontraban, sabía dónde estaba mirando Ray. Konoe no pudo seguir ocultándolo. Tal vez lo estaba pensando demasiado. Ahora era un buen momento. Simplemente hazlo. Ante su resolución, Konoe levantó la cara. Con sus dedos rígidos se quitó el abrigo. Ahora sí, ya se la voy a enseñar. Se quitó los guantes y los zapatos también. Lástima que no es la escena que espero ver, pero bueno. Con algo se empieza. El ojo azul de Ray se entrecerró ligeramente. De seguro ya va a empezar a ver las marcas que hay en el cuerpo de Konoe. Pues sí, obviamente, aunque hay gatos que puedan tener orejas negras y cola negra como Asato, el que Konoe las esconda es porque realmente hay algo tras eso, como Ray detectó. Y bueno, pues es hora de ser sinceros con Ray y enseñarle la razón. Las marcas. Y además de que Konoe originalmente su oreja y cola no eran de ese color. Para las que ya saben de la mente, ya sabemos de qué va esto. Para las que no, pues sigan disfrutando de estos gameplays. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos y lo dejé en el bueno, peguen en modo, ya saben cómo soy. Y pues me retiro, cachorritas. Como siempre, que te quede un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.